El tema monográfico de este Congreso, Archivos y Patrimonio de la Iglesia, con cuatro secciones, diez ponencias a cargo de grandes especialistas, además de las comunicaciones que se presentan, suponen una llamada a poner en valor la importancia del patrimonio cultural de la Iglesia y de los archivos eclesiásticos. Los archivos de la Iglesia se convierten en un servicio a la cultura en general y a los científicos deseosos de buscar la verdad. Muy importante esto, la búsqueda de la verdad en estos tiempos en los que vivimos, se convierten en un servicio a la sociedad y ese es también un camino de evangelización. È che nella sensibilità di molti ancora l'audiovisivo è poco riconosciuto con valenza di patrimonio storico e di bene culturale. Si avverte cioè una, con chiarezza una fatica e un ritardo culturale che impediscono di trattare l'audiovisivo con il sempre più necessario approccio archivistico e documentale. Desde hace ya 21 secoli la Iglesia ha contribuito alla creazione di un gran patrimonio. de valor social, cultural y religioso. Un patrimonio que nos habla de fe y nos habla de tradición y que se extiende generación tras generación. Los archiveros y los documentalistas, yo siempre digo que son custodios en mayúsculas de un patrimonio y un legado que llega a nuestros días en un mundo cada vez más digitalizado. Hablar del patrimonio audiovisual y fotográfico de la Iglesia es hablar de contribuir a la conservación de su memoria, no solo en materia de arte o cultura, sino también del hecho histórico y del propio testimonio cristiano. Tenemos que mirar la palabra patrimonio desde su sentido más amplio.